Muchas gracias. Señoras y señores ministros, jefes de delegación, representantes de organismos internacionales, amigas y amigos, transmitimos el abrazo fraterno y los mejores deseos de paz del presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, la compañera vicepresidenta Rosario Murillo y del pueblo y gobierno de Nicaragua en este año nuevo 2022. Igualmente, ratificamos la firme posición de Nicaragua sobre los legítimos territorios de la República Argentina ocupados por el colonialismo británico. Nicaragua ha defendido y defiende el derecho de esta Argentina fraternal y nuestro americana a la devolución inmediata de esos territorios de las Islas Malvinas que por geografía e historia le pertenecen. Saludamos a CELAC en su papel protagónico para fortalecer la unidad en la diversidad. Unidad incondicional que no admite intervenciones ni injerencias. La unidad e integración anhelada por Bolívar, Martí, Sandino y todos los héroes y heroínas, próceres y líderes de América Latina y el Caribe que nos legaron su acervo libertario. Frente a las pandemias transversales que enfrentan nuestros pueblos, la unidad en la diversidad y pluralidad es nuestro camino. Promoviendo concertación, cooperación, complementariedad y el diálogo político basado siempre en la confianza, el respeto a las diferencias, las relaciones históricas y culturales, la cercanía geográfica, la buena fe y la búsqueda de consenso en la toma de decisiones que benefician a nuestros pueblos. Nicaragua, por razón de principios, es respetuosa de los derechos humanos en todo momento y circunstancia. Acompañamos la lucha por los derechos humanos en cualquier parte del mundo, respetando los asuntos propios de cada país. No podemos ni debemos dejar de reclamar por los crímenes, torturas, violaciones y desapariciones que se cometen cada día en tantos países del mundo y que constituye atropellos, delitos y violaciones de derechos humanos. No podemos perder de vista como desastroso en términos de derechos humanos las consecuencias del narcotráfico y el crimen organizado. Tampoco podemos perder de vista la tragedia humana que representan las migraciones, la trata y tráfico de miles de personas y familias con niñas, niños y ancianos que tanto se ha denunciado y se continúa denunciando como fracaso de los sistemas políticos, económicos y sociales. No podemos dejar de mencionar los graves peligros de extinción de la humanidad ante los desastres que genera a la naturaleza y a las personas el cambio climático que debemos combatir. No podemos ignorar como grave violación de los derechos humanos la pobreza y la pobreza extrema que amenazan con exterminarnos como resultado de la injusticia del capitalismo salvaje. A casi dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido seres queridos. Agradecemos la cooperación de diversos países que nos han permitido acceder a vacunas y acercarnos al 80% de la población nicaragüense ya vacunada, avanzando también en la recuperación económica. El pasado 19 de noviembre, Nicaragua denunció la Carta de la OEA, iniciando el proceso de retiro de esa organización que actúa de forma agresiva contra Nicaragua, desconociendo las relaciones amistosas entre los Estados, el respeto a la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la obligación de no promover golpes de Estado, bloqueos ni medidas unilaterales, ilegales y coercitivas. Con el nuevo periodo de nuestro gobierno, que inicia el próximo 10 de enero,
de este año 2022, continuamos fortaleciendo nuestras relaciones de amistad, intercambio y solidaridad con todos los pueblos y gobiernos. Nicaragua reconoce la destacada labor de México en su conducción y fortalecimiento de la CELAC y extiende su solidario apoyo a Argentina para que asuma la presidencia pro tempore entrante de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un futuro mejor es posible para los países miembros de la CELAC, fortaleciendo unidad, integración, cooperación, complementariedad, identidad nacional y solidaridad, principios que sustentan el funcionamiento de esta comunidad de estados caribeños y latinoamericanos. Denunciamos y condenamos el infame y criminal bloqueo imperialista norteamericano que lleva ya 62 años atentando contra la vida del pueblo de Cuba. Denunciamos, condenamos y exigimos el fin de todas las medidas arbitrarias, ilegales, unilaterales y agresivas que atentan contra los derechos humanos de los pueblos en todo el mundo y en nuestra región se ensañan contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Exigimos el fin de todas las agresiones imperialistas que generan más vulnerabilidad y pobreza en un mundo que debemos hacer justo, armonioso, fraternal, solidario y complementario. Respetadas hermanas y hermanos, les deseamos a todas y todos un fructífero año nuevo 2022 en paz y prosperidad para nuestros pueblos, en unidad y respeto a la diversidad y a los principios del derecho internacional y la pluralidad que caracterizan a la CELAC. Muchas gracias, estimado canciller Santiago Cafiero y Ebrard de México, y éxito en sus funciones.